ni muerto, coño. En cuanto salga de esto lo voy a dejar. Vale, pero tranquilízate. Un poco, tío. Porque si tengo que protegerlo a usted, lo mínimo que me merezco es saber quién es y qué es lo que ha hecho. Lo que no es ni medio normal es que después de 30 años siga ahí, si es verdad que no ha hecho nada. Jaime. No, Jaime, no. Empecéis con lo de siempre, que lleváis toda la vida metiéndome miedo y yo no puedo más. Mirad al cielo. Así de paso, le preguntamos a Dios dónde cojones ha estado todo este tiempo, ¿no? Tío, ¿te has visto que acabo de hacer? Madre mía, chaval. Te lo he dicho, no guías con el puto ala. Que nos han comido la polla, hermano. ¿Qué haces? Oye, ¿te importa si te doy otra hostia? ¡Me cago en todos vuestros muertos, hombre! ¡Me cago en todos vuestros muertos! ¡Que no me dejéis aquí solo, hostia! ¡Que no he hecho nada! ¿Qué mierda os creéis? ¡Para tratar así a la gente! Pero es que mi padre no quiere saber nada. ¿Y qué piensas hacer con ella? Pues nada, ¿qué coño quieres que haga yo con ella? Pero si ya te dije que no se podía quedar conmigo. Voy a tener que llamar a la policía, ¿sabes lo que eso significa? ¿Te da igual? Mira, tengo muchísimos problemas, ¿sabes? A mí no me ayuda absolutamente nadie. Pero que tienes 7 años, tío. He intentado hablar con mi padre, he intentado convencerlo, pero no se puede, ¿sabes? Es imposible. ¿Qué coño quieres que haga yo? Mucho mejor. Nonino, quítale la mordaza. ¡Hijo de puta, no le hagáis daño! Cuidado con la que llama, hijo de puta, que te cuelgo, te dejo la mierda. Tío, no puedo más, tío, no puedo más, no puedo. ¿Con quién habla? Que estoy solo. ¿De verdad? La has cagado. Vamos a vender a tu mujer a los moros. ¡No! Ya te llamaré si me lo pienso. Sí, esto lo voy a pillar desprevenido, ¿eh? Como tenga pelota de venir para acá, voy a ser yo el que lo relaja, ¿eh? Pero tú qué vas a rajar. Mira, estate quieto, Jairo, que bastantes problemas tiene ya, tío, como para verte involucrado en un delito con sangre. Bueno, no me agobies, que yo te digo esto y luego lo que voy a hacer es meterle un pinchazo de nada. Dejad salir a los heridos, ¿vale? No hay ningún herido. ¿A qué no? Entro yo. Y a cambio dejáis salir a los que no son policías. Tengo un jefe dentro ya, tío, no te quiero para nada. No tenemos nada, Blanco. Supongo que funcionará. Acá tu indicio de guardia civil. ¿Qué? ¿Eses? Joder, ¿tú eses? ¿Las hay? ¿Pistola que en golpe va a te mandio? ¿Veste qué es? ¿Ni es de zorra tú? ¿Chavirica soy qué es? ¿Han fet agdía? En un agdía es tú la loi que tenta brúa galduta dábil. Vaya pasa cosa yo. Se llamaba José Antonio Pardines. Tenía 25 años. Y una vida por delante. Y una novia que le estaba esperando para casarse con él. Hay muchísimas personas que se merecen una paliza. O que las maten. Y todo el mundo lo piensa. Pero no se atreven. ¿Qué pasa luego? Que no hay cojones. ¡Quieto ahí! ¡Me cago en San Dios, eh! ¡Quieto ahí, eh!